Usualmente en temas de trabajo infantil hay un montón de factores. Eh, sabemos de que el tema de pobreza es el más importante, pero no es el único. Porque también hay temas de abandono familiar, temas de maltrato, etc. ¿no? Entonces, enfocar digamos, una respuesta efectiva en esos hogares es crítico. Poderlos identificar y poder ajustar las políticas para que funcionen también lo no es. Dos cosas que hay que eh, tener en cuenta. La primera es que el trabajo infantil ha dejado de ser algo tolerable en la sociedad panameña entonces uno habla de estos temas y la gente sabe de que no está hablando de algo positivo, uh -huh. es decir, algo que no debería de estar pasando, ¿no? y eso me parece que es un avance importante, cuando arrancamos con estos temas, hablar de trabajo infantil era como estar hablando de ciencia espacial, o sea, de cosas que la gente no conectaba. En segundo lugar, creo que um, hay que reconocer que hay un proceso de migración campo-ciudad, y ese proceso de migración campo-ciudad ha generado que <coughs> estén rotando los niños de manera continua, ¿no? o sea, usted los saca por un lado y entran nuevos en general. Eso no significa de que el país no esté preparado para darle respuestas. Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de onda.